Buenas y redes, que tenemos con Dragon Ball Xenoverse. En este vídeo vamos a ver la misión secundaria número 31. Y tengo nivel 81. A ver. Misión 31. Caos de monstruos. Esta es una de las misiones más asquerosas que he visto en mi vida. Hay que matar a 30 monstruos Buu pequeños. Tenemos que acabar en menos de 10 minutos y derrotar al monstruo Buu si tenemos suerte de que aparezca. Bueno, esta misión se desbloquea supuestamente cuando te pasas la saga de Buu. Y si no, pues os pasáis misiones anteriores. Vale, premio básico 4700 cenis como mínimo. Mezcla cápsula grande. Bien, vuélvete caramelo. Este creo que sí que lo tengo. Y para, barrera. Para, no, papa. Barrera. Esto es de Vegeto, ¿no? Creo que sí, esa no la tengo, Vale, habilidades Kai Kai, rayo caramelo y expreso zigzagueante, que aún no me lo han soltado. Que supuestamente es derrotando a Monstruo, Vale, pues a ver, como es en menos de 10 minutos, voy a elegir a mi personaje para matarlo rápidamente. Así que vamos allá. Bueno, segundo intento. En la primera no me salió el Monstruo Buu, así que bueno, vamos a ello. Esta misión es muy fácil de conseguir el rango Z porque hay muchos enemigos. Así que matamos a 10 con ataques especiales y después ya los demás con ataque definitivo. Eso sí, voy a intentar hacer los 20 golpes. Joder, ¿en serio, tío? La mierda, o sea, no. A ver si cuando quede uno. Venga, vamos para allá. Este ataque es brutal. Venga. Venga, a ver. Venga, a ver este. Vamos a intentar a este. ¿En serio, tío? Me cago en tu madre. Tío, quiero hacer los 20 golpes, hostias. Vale, creo que queda solo este, ¿no? O eso espero. Me cago en todo ya. A ver, aprieto los botones antes de tiempo y me la lía. A ver. Bueno, que gaste resistencia. ¿En serio me lo he cargado? Me voy a cagar. Bueno, aquí podemos coger objetos para conseguir más puntos si queremos. Pero bueno, no creo que sea necesario. ¿Esto qué era? West Suburbios no. Vamos allí primero. Que en la otra de Suburbios está ahí lo del Tenkaichi. Y a lo mejor se necesita acabar por último allí para que aparezca Monstruo Buu. A ver, tengo que matar a uno de estos porque he matado antes a uno atacando. Bueno, pues ya he matado a ese. Hasta ya con ataques definitivos. Hay que matar a 10 con ataques definitivos. Ahora nos quedan metemos por matar. O sea, hay tiempo, vamos. No sé por qué no me atacan. Y aún no he hecho los 20 golpes. Bueno. Me cago en todo, macho. Qué manco que soy. No sé qué me pasa. Pero tío. No, si aún me va a romper la defensa de estos mierdas. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver. Dos muertos, ¿aquí qué pasa? ¿Cuántos quedan? Vale, pues queda este. Voy a intentar hacer los 20 golpes. Voy a ver. Que venga para acá, que venga. Ahora sí. Cago en todo ya. Tira por ahí. Este es el último, a ver, lo matamos.
lo matamos. Ahora, vende golpe de hecho. Aunque creo que no hace falta porque hay, tantos enemigos que es muy fácil conseguir la Z. Antes no lo he hecho en el primer intento. Y he conseguido Z sin que me salga el monstruo. Uy, imaginaros. A ver. Vamos a coger algunas. Madre mía. Unas cogidas. Si cogemos tres, conseguimos un poco de puntos. Bueno, si te dejan. Solo que se van a escapar. ¿Qué? ¡Corre, corre! ¿En serio, tío? Cago en todo ya. Claro que sí, claro que sí. Venga. Venga, venga, los rematamos con esto. No sé dónde estoy disparando, pero si pone alguien en medio, pues veo. A ver, a ver, a ver. Madre mía, cuánta. Cuánta peña. Madre mía, esto es. Vamos. Barrera a tope. La verdad, porque tú claramente en esta misión. Vamos. Ese que hace allí. Vamos a darle su merecido. Sí, pero ¿viste por qué tiene tan poca vida? El último. Nos aparece. Pues ya sabéis. Dejar esta parte para el final, por si acaso. Para que os aparezca el monstruo. Y. 1, 2, 3, 4. Hay 4 objetos. Bah. Pues entonces paso. O sea, si no voy a conseguir más puntos, paso. Vamos a cargar un poco Keki. Que ahora tenemos que luchar contra el monstruo Bu. Y de paso me voy a poner esto para curarme. Por si me pega un poco. Que se va regenerando poco a poco la vida. Y así, pues mira, pues mientras luchamos, se va regenerando la vida. Y si nos pegan, también. Joder, no me da tiempo a hacer nada. Vale, vamos a dejar de tonterías. ¿Dónde está? ¿Y este tío? Venga, 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 venga. Aquí podemos hacerlo 20 golpes, también. Madre mía, tiene defensa el cabrón, eh. No me ha convertido de milagro. Venga, 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 venga. Toma ahí. Voy a tirar uno de estos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quiere convertir en chocolate. Venga, rematamos con el ataque definitivo. Y venga. Ahí estamos. Vale, conseguimos Z, pero vamos. De sobra. 12.000 puntos, 12.000 de experiencia. Misión muy exitosa. Enemigos derrotados, 30 derrotados. 10 con habilidad especial, 10 con ataque definitivo. Remate de ataque definitivo, remate transformado. Enemigos duros derrotados, 10 impactos de habilidad especial, 5 impactos de ataque definitivo. Combo superior a 20, 3 lanzamientos exitosos. 80% de tasa de impactos de ataque, 80% de salud restante. Y superado en número. Y no me han dado nada. Nada. ¿Qué hago en la hostia, tío? El expreso, el expreso. El expreso cizaqueante, tío. No sé cómo me lo dan. Supongo que habrá que matarlo hasta que os lo suelte. No, no hay otra, no hay otra forma. Bueno, voy a hablar con Bills. No, no voy a hablar con Bills porque me ha retado un combate y no me va a dar ni un objeto. A ver, ¿qué había por aquí? ¿Qué había por aquí? La misión esta, que me toca los huecillos. A ver, bien, vuélvete caramelo, que supongo que es una almaceta que convierte en caramelo. Vamos a mirarla a ver si la tengo. Y papá, papá, barrera, esto es de Vegeto, ¿eh? A mí me suena que es de Vegeto. Eso habrá que verlo también. Vamos a ver lo de vuélvete caramelo. Hostia, ahora no sé cómo empieza. Tío.
Tengo la mente de un pez, ¿eh? O sea, la memoria, mejor dicho. La memoria de un pez tengo. Bien, vuélvete a grabarlo, vale. Es que tengo que saber por dónde empieza, porque así se busca antes. A ver. Bien, bien, bien. Por aquí no. No. Bien, no. Esto no es. No. Bien, volete caramelo. Del monstruo Boo. Poco probable su activación al recibir daño hacia el enemigo de caramelo. O sea, que te van pegando golpes. Si tienes suerte, el enemigo se convierte en caramelo. Pues vale. Dice que es muy poco probable, ¿no? Bueno, muy no. Es poco probable y ya está. Te sube la salud, la resistencia y te baja el ki y la resistencia. Y lo otro creo que no lo tengo, lo de pa. Para pa. Pa para pa. Barrera. No, parece que no lo veo. Pa para. Creo que no me la han soltado. Supongo que será pasando otra misión. Y si tienes suerte te la dan. Si no, no. Pues no, no la tengo. Por aquí ya son las habilidades de los maestros. Y ahí no están. Así que bueno, nada, like si os ha gustado, comentar lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.